Un momento con... Bueno, y nos acompaña una... Lo voy a presentar reducido porque no le gusta cuando uno le dice toda la... Cuando uno habla de todo lo que se ha formado y lo que se ha preparado. Pero vamos a presentarlo como analista político y económico. El profesor Vladimir Adrianza nos acompaña esta mañana. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Jair. Muy buenos días, Pedro. El saludo respectivo, profesor. Buenos días, Venezuela. No, ayúdalo, Pedro. Buenos días, es la competencia. No. Hola, hola, Venezuela. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Ese es el saludo respectivo a este programa. Me faltaba el letrerito. Claro, es que lo estaba buscando, pero no lo encontré. Ese es el prompter. Sí, sí. El teleprompter. Profesor, bueno, varios temas que abordar. Vamos a irlos organizando, porque además ayer el presidente de la República dio anuncios también importantes relacionados con el tema económico. Pero a nosotros nos preocupó muchísimo la situación la semana pasada relacionado con algunas aplicaciones orientado al tema tecnológico, algunas empresas que decidieron abandonar Venezuela y que además estaban ya instauradas acá y se utilizaban no solo en el ámbito personal, sino en lo profesional, en instituciones. Y quiero arrancar justo por ahí. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos enfrentándonos a una situación que pudiéramos calificar del marco de la ciberguerra. Hay que decirlo así, ciberguerra. En otras palabras, la guerra por la vía de instrumentos cibernéticos, por la vía de instrumentos de la tecnología de información y comunicaciones. En ese sentido, eso obedece a una instrucción que ha dado el gobierno de los Estados Unidos, fechada el 5 de agosto de este año. El 5 de agosto, Donald Trump larga una orden ejecutiva donde prácticamente establece mecanismos de bloqueo diversos para todo tipo de acciones que haga el gobierno venezolano, sus relacionados y todo lo demás en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que agrega es un detalle que es muy, muy importante, y esto lo tomé de una página, no solamente de la orden ejecutiva, sino también de un portal que habla de lo que es en los aspectos legales en los Estados Unidos. Entonces ellos dicen, la instrucción del 5 de agosto, entre las cosas que también dicen, la exportación, o sea, por parte de los Estados Unidos y sus asociados, de ciertos servicios de software, hardware, tecnología, incidentes al intercambio de comunicaciones de Internet, por ejemplo, mensajería instantánea, el chat, correo electrónico, las redes sociales, el intercambio de fotos y películas, navegación web, blog, alojamiento web y servicios de registro de nombres de dominio están autorizados. Entonces, en pocas palabras, ellos por esta vía pretenden bloquearnos todo lo que es el acceso al Internet y pretenden bloquearnos todo lo que es el acceso a tecnologías de información, sobre todo de carácter digital. Ahora, ya va, esto es lo que pretenden realizar. ¿Esto qué sería? ¿Marca el precedente lo que ocurrió recientemente con la empresa Adobe? Ya, por supuesto. Entonces, lo primero que hay que decir es que son dos firmas las que arrancan con la batería. En pocas palabras, estas firmas están asociadas a todo lo que es tecnologías de información de carácter propietario, hay que decirlo así, que tienen que ver, en el caso de Adobe, con firmas electrónicas. O sea, con todas las firmas electrónicas se manejan en la banca, utilizan justamente la plataforma de Adobe para poder implementar el concepto de las firmas electrónicas. Y por supuesto, desde cosas como la emisión de los estados de cuenta y tal, eso lo hacen en muchos casos bancos privados y bancos públicos también, hay que decirlo así, con productos de la firma Adobe. Pero el elemento que a mí más me preocupa no solamente es el caso de Adobe, sino es el caso de Oracle. Oracle es un manejador de base de datos, hay que decirlo así, de amplia fama, de amplio espectro y sumamente bueno, hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de las bases de datos que tienen en grandes empresas privadas y públicas residen en Adobe. Sobre todo la banca utiliza, en algunos bancos utilizan el Adobe porque es muy consistente el producto. Si Adobe se está retirando de Venezuela, significa que todo lo que son los productos y el licenciamiento de productos asociados a las bases de datos, indiscutiblemente quedaría huérfano. Lo cual coloca en un problema muy grave, porque cuando ellos hablan, una de las cosas que ellos hablan es que esta orden ejecutiva, en esa orden ejecutiva que genera Donald Trump,
le impacta no solamente a los miembros del Estado venezolano, sino a cualquier relacionado dentro y fuera del país, o sea, de los Estados Unidos y las relaciones en el mundo, para que de alguna manera se proscriba y se prohíba el uso o la intermediación de ese tipo de servicios. Ahora, una vez salida esta empresa de Venezuela, los software, ¿no existe una alternativa? Claro para... que existe, pero el problema es lo siguiente. Aquí se ha banalizado lo que dijo el presidente Hugo Chávez, del cual yo públicamente me voy a referir a algo que yo hice en su momento. Se ha banalizado el hecho de lo que el presidente Chávez en 2004 generó con el decreto 3390. El decreto 3390 iba con la idea de que se fuera progresivamente sustituyendo todas las plataformas informáticas de software privativo, o sea, software privado, pues en pocas palabras, generado por entes privados, por lo que es el software libre o software no propietario. ¿Cuál es la idea? La idea es que aquí nos fuéramos empoderando de los mecanismos de tecnología e información necesarios para utilizar software libre, para evitar justamente un hecho como los que nos están aplicando 14 años después de que el presidente Chávez toma esa iniciativa. Yo recuerdo que en el año 2003, perdóname la anécdota, yo estaba en Petróleos de Venezuela y una de las informes que nosotros llevamos personalmente al presidente Chávez, una de las cosas que decía que había que cambiar la plataforma operativa de Petróleos de Venezuela en términos de sistemas operativos en ese entonces. Recordemos que el golpe de 2002-2003 se dio justamente por la manipulación de una plataforma en ese entonces, como era un producto de Windows, que era el Windows XP, si me lo acuerdo, y los Windows Server. Pero definitivamente el hecho es que hay una vulnerabilidad clarísima en eso. ¿Por qué? No solamente tienen los productos propietarios, no solamente tienen las funciones que prescriben los manuales, sino y que saben los técnicos, sino que tienen puertas ocultas para poder hacer ellos diferentes cosas, como lo que nos ha pasado con la crisis que se generó con la electricidad allá en Guayana este año, y que también este que está aquí la alertó desde el año 2009. Ahora, ¿por qué se banalizó ese llamado que hizo el presidente Chávez? ¿Por qué estos funcionarios que estaban encargados, por ejemplo, para hacer los cambios en software libre, no se hizo? Desconocimiento, la mayor de las partes. Desconocimiento, ¿por qué? Y también un factor que se llama la resistencia al cambio. Desconocimiento porque muchos de ellos no tenían el conocimiento geopolítico que podía tener el presidente Chávez o los que hemos venido de alguna manera trabajando el tema desde hace muchos años. Y desde el punto de vista de la resistencia al cambio, eso es un hecho que se observa mucho en el uso de productos informáticos. O sea, la gente se acostumbra a hacer algo y luego para hacerlo de otra manera le cuesta migrar. Entonces, esos dos elementos pesaron, pero también hay un factor que incide ahí, que es la falta de voluntad política. Entonces, lo que se implementó con el 3390, yo lo puedo decir, no voy a decir los ministerios y todo lo demás, no se implementó correctamente, se colocaron versiones que no eran las que debían haber colocado, en el caso de Linux y todo lo demás, versiones transitorias que tenían un montón de errores, y eso definitivamente fue tomado por parte de los usuarios como una plataforma que, entre comillas, no servía. Amén de que en ese entonces no estaba lo suficientemente desarrollado las plataformas de software libre como lo están hoy en día, que son mucho más estables y que tienen una gama de productos mucho mayor. Ahora, volviendo a la pregunta de Pedro, ¿qué alternativas concretas pueden existir en este momento? Porque además usted está manifestando la preocupación desde el punto de vista financiero, en este caso banca pública y privada, por la utilización de estas empresas. Estamos hablando de Adobe y de Oracle, que ya no forman parte o no estarán en Venezuela prestando sus servicios. Las alternativas son varias. Hay diferentes productos de software libre, en el caso de banca, de base de datos, como es el PostgreSQL y el MySQL. ¿Son confiables? Sí, son muy confiables, son productos confiables. Pero el problema no es que eso no es como quitarse un zapato y ponerse otro. Eso requiere de un tiempo de planificación, de migración pruebas de datos e implantación de sistemas.
Y entonces eso es justamente lo que no se ha hecho durante todo este tiempo por banalizar la magnífica decisión que tomó el presidente Hugo Chávez, que luego llevó en 2013 a la aprobación, si mal no recuerdo, a la aprobación de la ley de infogobierno. Todo eso se ha banalizado, y más ahora en tiempos que hemos tenido 2014 para acá, donde hemos tenido todo el ataque continuado por parte de los Estados Unidos sobre Venezuela y sus acólitos. Definitivamente, ¿para qué? Para desestabilizar el país. Esto está dirigido, óigame por favor, esto que para mí es importante decirlo. Esto simplemente está dirigido a crear condiciones de no operación en la banca pública y privada que afecten el servicio a los usuarios. Yo no lo quiero decir con otras palabras porque resulta ser muy duro, pero esto debería ser una alerta para el alto gobierno del país para que tome de inmediato cartas en el asunto. Esto no es una cuestión banal, porque tal como está redactado el decreto de Donald Trump, esto va a ser un hecho progresivo y lo van a empezar a hacer por productos que caminan en plataformas totalmente propietarias. Ejemplo, ejemplo de esos productos. Cualquier cosa que camine sobre Windows e inclusive cualquier cosa que camine sobre Android, incluido en los dos sistemas operativos. Ahora, lo que ocurrió el año pasado, el antepasado, con Credimatic, fue un globo de ensayo, que pudiera eso ocurrir. Es probable. ¿Por qué? Porque ellos, acuérdate que el proceso de bloqueo de Venezuela viene oficialmente desde 2015, viene desde mucho más atrás. Y todos esos son individuos, los Estados Unidos, o sea, la inteligencia de los Estados Unidos actúa de tal manera que ellos van haciendo un incremento progresivo por áreas hasta que ellos ven que si por esa área no funciona, entonces asumen el ataque por otro lado, dentro de un concepto que si fueran marxistas uno diría que es de la totalidad del ataque, pero no, ellos empezaron por las guarimbas. Se dieron cuenta que ni quemando gente el venezolano salió a enfrentarse públicamente. Luego establecieron toda una serie de bloqueos financieros para golpear al pueblo de Venezuela, quitando la imagen del gobierno. No lo pudieron hacer por la vía del no decreto. Entonces meten el decreto de Donald Trump del 24 de agosto de 2017. A partir de ahí ellos empiezan el bloqueo financiero. Se dan cuenta que el bloqueo financiero no camina. El presidente Nicolás Maduro emite lo que es la cuestión del Petro, y ellos el 19 de marzo de 2018 emite Donald Trump un decreto para bloquear el uso del Petro en el sistema financiero estadounidense, y por eso es su repercusión mundial. Y ahora con la del el 5 de agosto, justamente, no solamente para bloquear cualquier activo venezolano en el exterior, sino para bloquear cualquier relación de negocios, directa o indirecta, que tenga el Estado venezolano formalmente elegido con el pueblo, con los intereses estadounidenses que privan en estas cosas. En lo inmediato, con el cierre de funciones de estas empresas acá en Venezuela, ¿qué impacto en el sistema financiero tendría en lo inmediato? En lo inmediato, que eso podría generar obstaculización en el servicio bancario, sobre todo a nivel de los usuarios. Todo lo que es la parte que tiene que ver con firmas electrónicas, con todo lo que es parte de emisión de información tipo estados de cuenta. ¿Por la base de datos? Sí. Por la base de datos por Adobe. Por Adobe. Con la base de datos es peor, porque la falta de soporte a nivel de la base de datos de los productos o problemas con el licenciamiento de los productos pudieran generar concesiones que pudieran llevar a suspensión de servicios. Eso es mucho más grave en estos momentos. Por eso que dentro de las cosas que deberíamos plantear en el qué hacer es que cada organización, sea pública o sea privada, tiene que dimensionar con exactitud el impacto que esta cuestión ha generado, podría generar sobre su organización, tanto los productos Adobe como los productos de Oracle. La segunda instancia es qué hacer con respecto a cómo sustituir eso y en con qué tiempo, o qué medidas hay que tomar para evitar que eso que eso afecte la operatividad, en este caso de la banca nacional. Estamos hablando de una suerte de bloqueo a las funciones operativas de la banca nacional, sobre todo que afectaría al usuario común de la calle. Yo no quiero, como te dije, no quiero ponerle un nombre que sonaría más bien alarmista,
pero definitivamente no es cualquier cosa. Y es por eso que yo vengo a dar mi cara aquí, que me vean la cara, diciendo esto que estoy diciendo con toda mi responsabilidad. Ahora, profesor, ¿esto se enmarca dentro de la llamada guerra de cuarta generación? Es mucho más que eso. Nosotros estamos viviendo una guerra no convencional dentro del cual han desarrollado... se está desarrollando sobre la base del concepto de una guerra híbrida. Una guerra híbrida es una guerra que se hace por diferentes medios que van desde utilización de armas letales hasta armas no letales directamente. O sea, todo lo que es la parte psicológica, o sea, todo lo que son las operaciones psicológicas, las operaciones cibernéticas, las operaciones la diplomacia internacional, el bloqueo económico, todo eso forma parte de esa guerra híbrida. Pero a su vez, que es lo que han intentado hacer este año, han intentado de agregarle el componente militar, pero por la vía paramilitar. En pocas palabras, lo que sucedió el 23 de abril es lo que cierra el ciclo. Yo tengo, la tengo aquí, pero no la tengo a mano para mostrarlo en este momento, de un diamante que publicó, creo que lo publiqué yo alguna vez aquí en este programa o en otras partes, donde salen los diferentes componentes de esa guerra híbrida, y uno de ellos es la ciberguerra. Definitivamente, claro que cae dentro de eso, es parte de la agresión contra Venezuela y es parte de la orden ejecutiva del 5 de agosto de este año. ¿Qué tan cerca está esa agresión abierta para, de esta manera, poder crear un caos en la banca? Pero eso no lo va a contar luego de la pausa. 7:39 de la mañana, el profesor Vladimir Adrianza va a continuar con nosotros. Pueden escribir, participen, envíen sus comentarios. Ya hay algunos, incluso planteamientos que están surgiendo y los vamos a leer al aire. No solo para que se los lleve el profesor, sino para que vean cuáles son las opciones que ofrecen los venezolanos. @BTV Canal 8, @Al Aire BTV, @Pedro J. Yajura y @Ral Dair. También puede participar enviando su mensaje de texto al 0426-516-8826, mensajes sin costos adicionales. Mire, vamos a escuchar a Andrés Cepeda y Sebastián Yatra. El tema se llama Magia. Ya venimos. Venezuela, saludos para quienes a esta hora de la mañana se conectan con el programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire BTV. 7:45 minutos. El profesor Vladimir Adrianza, analista político y económico, nos acompaña esta mañana y Pedro dejó una pregunta al aire. Bueno, la pregunta tiene que ver si toda esta situación que usted ha venido planteando, alertando, no para generar zozobra en la población, no, sino para que se tomen los correctivos y se tome como una alerta, pudiera ocurrir en los próximos días. Progresivamente va a ir ocurriendo no solamente lo del caso de Adobe, sino el caso de Oracle. Todo producto que camine en plataforma Windows, incluyendo el Windows, y todo producto que camine en plataforma Android, incluyendo Android, puede ser objeto de ataque, o sea, objeto de instrumento de ataque por esta vía, dado el decreto de Donald Trump. Del 5 de agosto de este año. Incluyendo las bancas públicas y privadas. Inclusive todo lo que es software, yo lo acabo de leer, lo que dice el pedazo del decreto, lo dice muy claramente, exportación de ciertos servicios de software, hardware y tecnología incidentes al intercambio de comunicaciones de Internet. Por ejemplo, mensajería instantánea, chat, correo electrónico, redes sociales, intercambio de fotos y películas, navegación web, los blogs, el alojamiento web, el servicio de registro de nombres de dominio, están autorizados para su... Está muy claro. Cuando hablamos de alternativas tecnológicas, es un proceso largo esa alternativa. Es decir, si no hay una alternativa contundente para aplicar en este momento, ¿cuánto demoraría en poderse ejecutar? Eso depende de cada organización y los recursos humanos que tenga cada quien. Entonces, por ejemplo, si tienes un conjunto de gente que trabaja en las organizaciones, ejemplo, privadas, que solamente han visto software privativo en su vida, indiscutiblemente eso es un camino largo. Si estás trabajando en la administración pública y la administración pública tiene gente formada también en el ambiente de software libre y Linux, el camino debería ser menor. Entonces todo depende de cada organización, todo depende del contexto en el que estés midiendo esa cuestión. Y de necesidad de la organización. Pero de que es un hecho estratégico, mi querida Dair y Pedro. Definitivamente que Venezuela tiene que enfrentar esto lo antes posible
es una necesidad imperiosa, porque así funciona Estados Unidos. Ellos van aplicando el golpe poco a poco a ver a dónde quiebra el enemigo. Y cuando no quiebra por ese lado, empiezan otro camino, que es lo que han hecho aquí en Venezuela. Hay que ver todo lo que nos ha pasado aquí en Venezuela. Ejemplo, desde tiempos del presidente Chávez para acá, desde el golpe clásico de Estado del 11 de abril, el sabotaje petrolero, el ataque con los paramilitares, el grave problema que se ha presentado en diferentes elementos tecnológicos nacionales y económicos, parte del presidente Hugo Chávez, empiezan con el marco de las guarimbas por parte de la oposición, empiezan con la campaña desinformativa, le aplican sanciones, tumban el precio del petróleo, aplican las sanciones a Venezuela, que empiezan desde lo que empezó Obama con la amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y de ahí para acá vienen las sanciones. Antes de eso aplican, sin haber el marco legal, las bloqueos, como el caso, lo que ha denunciado muchas veces el presidente de la República por la vía de la interferencia en transacciones financieras, y luego le dan piso legal para poder enfatizar en aquello. Lo que han hecho simplemente es una gestión continuada, y ahora pretenden simplemente paralizar el uso de las funciones bancarias y el uso de la internet y todos los elementos, simplemente por la vía de la restricción de algo que no hemos sabido, y no hemos, la palabra a mí no me incluye, porque debo decirlo, claro, en lo personal no me incluye, porque yo como persona que alertó de esto al propio presidente Hugo Chávez en el año 2002 de PDVSA, definitivamente, y no solamente a él, a un conjunto de personas, puedo decir que yo sí he puesto mis barbas en remojo. Ahora, pero definitivamente todo aquí, mucha gente se ha dormido con esto, inclusive han banalizado la posibilidad de la necesidad que hemos hecho, la necesidad que tiene el país de ir por plataformas no propietarias en la prestación de los servicios informáticos y todo lo demás. Ahora, lo que usted acaba de decir es cierto. Aquí han venido varios invitados donde nos han alertado. 3 días antes del sabotaje eléctrico, del sistema eléctrico nacional, estuvo aquí José Gregorio Bielbao, mira, vienen por ahí por la electricidad, nos alertó. No se tomaron los correctivos. Ahora vienen por esta parte tecnológica que ya lo hicieron el año pasado con práctica y con este decreto que suspende el servicio de agua. Una recomendación, profesor, que le puede hacer a quienes tienen la responsabilidad de llevar, de manejar, de dictar políticas en materia tecnológica en el país. Luego yo de esto, lo que creo es que hay que hacer de emergencia, o sea, urgente, reuniones en cada organización, de paso, coordinado por alguien del alto gobierno, y yo diría que por alguien del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. ¿Por qué? Porque esto es un problema que afecta a la seguridad de la nación, y por supuesto hay que crear mecanismos para lograr la defensa integral de la misma. Esto hay que evaluarlo a nivel de cada organización, medir el impacto de cada una y buscar un camino de acción común para poder enfrentar esta cuestión. De esto no puede estar fuera el CNTI, porque aquí el CNTI simplemente se le ha tenido como un organismo que genera una licencia de Linux y que eventualmente hace una publicación, por cierto, publicación que ni siquiera están haciendo ahorita, porque la página está caída desde hace semanas, y ayer cuando yo hablaba con su presidente, él me dice, tenemos problemas para restituir el servicio porque tenemos una afectación tecnológica que requerimos recursos económicos para poderla solventar, en pocas palabras. Entonces, la relación hay que empezar a tomar en serio todo lo que ha venido haciendo el CNTI, pero no es el punto de vista de quien genere un software para que lo metan en las escuelas y tal y que sea. No solamente eso, que de paso es muy importante, sino con el hecho de colocar esto en el marco de una estrategia nacional para hacer la defensa de la nación en el marco informático, donde tenemos un flanco abierto. Lo que tú decías fuera de cámara es cierto. Todas las tecnologías, mira, esto es el teléfono Android, el PC, todo eso, nada de eso se fabrica aquí en el país. Nada, nada, nada. Nosotros tenemos una dependencia informática inmensa, inclusive con las cosas que fabrica el Estado, porque aquí son ensamblados, no son producciones desde abajo. Entonces, el único campo que podemos tener es el campo del software, y justamente es lo que se ha banalizado a través de
restarle importancia a la política del desarrollo de aplicaciones bajo software libre. Profesor, con ese mensaje vamos a despedir esta conversación y le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. 7:53 minutos, profesor Vladimir Adrianza, sus redes que nos las preguntaron por allí. @VladimirADR. Así está en Twitter. Por allí lo pueden ubicar. Nos vamos a despedir además con un material del Estado Bolívar porque tuvimos la oportunidad de visitar el Parque Nacional Canaima.